Estas son las notas del Rey Alí. Hola, ¿qué tal? Bendecido martes. Aquí estamos en estas notas del Rey Alí hoy, desde los estudios de reyalí.com bien temprano, donde los invito a que me escuchen todos los días de 6 a 8 de la mañana en Mundo Vallenato, programa que emito desde aquí, desde Valledupar, por esta estación radial reyalí.com. Bueno, mire, lleguemos al octavo festival de la leyenda vallenata. El ganador Julio de la Osa venía participando desde el año 69, Julito de la Osa, hasta que al fin se le da la corona en el octavo festival. El rey semiprofesional en ese año fue Luis el Negrito Villa, el rey aficionado Raúl el Chiche Martínez y el rey infantil Orángel el Pangue Maestre. Mire que después esas personas fueron ascendiendo, cambiando de categoría y se convirtieron en reyes. Eso se los voy a comentar más adelante. Hubo algo curioso en este octavo festival. La canción inédita, el primer lugar, fue declarado desierto. O sea, no hubo primer lugar. Sí eligieron segundo y tercer lugar. Dentro del jurado estaba Hugues Martínez. Y había otro personaje que no recuerdo en estos momentos. Pero ese año, en el octavo festival, fue declarado desierto el festival en la el primer lugar. Sí hubo segundo y tercer lugar. Al parecer argumentaban este jurado que no había calidad en las canciones inéditas. Ya lo saben, octavo festival lo ganó Julito de la Osa, que venía desde el año 69 buscando la corona hasta que se le dio en el octavo festival. Son mis notas del Rey Alí desde aquí, desde reyalí.com, la estación del vallenato para el mundo. Feliz martes. La sintonía la tiene reyalí.com.